Ahora llegó el momento de comer para seguir disfrutando de más esteros. Seguimos buscando artesanías locales, qué es lo que hacen, y me contaron que Luisa es una de las encargadas de trabajar muy bien la espartilla y palma. Es una técnica que únicamente se da aquí en los esteros de Liberá con material local. Vamos a buscarla, a visitarla y que nos muestre lo que hace. Hola Luisa, ¿cómo Hola, estás? Muy bien. ¿Estás todo bien, tejiendo? Por suerte. Sí, todo el tiempo estoy acá. Bueno, contame qué es esto de la espartilla y palma. Mostrame los materiales y cómo lo trabajás. Sí. Este es el espartillo. Y así, esta sería una base, digamos. Que es este para... es como el yuyo que vemos en la calle, acá en todos los sí, matorrales, ¿sí? Sí, en todos los matorrales, sí, tal y está cual. como seco. Sí. Ahora está seco, sí, porque se corta de verde, después lo ponemos al sol por 2 o 3 días a secar. Y después sí, a trabajar. Y esta es la palma. Esta es la palma, sí, que va ¿De qué así. tipo de palmera? De las caranday, de las altas. Ah, le haces, le pones la aguja y lo empezás Claro, a... sí, así cosiendo como cualquier prenda, digamos. Estás Este. haciendo la base de... De un individual sería esto. Ah, mira qué Apoyafuente bueno. sería también, sí. Sí, es bastante térmico, ¿no? Sí, esto dura años mientras no se moje el material. Y mientras vos tejés con la espartilla y la palma, ¿los hombres de la casa hacen algún tipo de artesanía? Sí, ¿qué es esto? ¿Qué Los es? cinturones en cuero de vaca. Sí, esto hacen ellos. Cuando tienen libre, cuando están libres de las cabalgatas, digamos. O sea que es una casa todo turismo. Todo turismo, gracias a Dios. Artesanía, vivimos cabalgata. Turismo, sí. Yendo a la embarcación nocturna, miren lo que es esto. Y ahora nos vamos a quedar a disfrutar de este silencio dentro de los esteros de Liberá.